Ay. ¿Ah? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pinky, Pinky, me alegro mucho de verte. Tengo una solución para derrotar a Dragonfire y es dejándolo ganar. Sí, espera un momento. Tú nunca dirías eso a menos de que tú no seas Alex. Muy inteligente, Pinky. Porque yo no soy Alex, yo soy Dragonfire. Ana. Y bienvenido a la dimensión de la ilusión. Sofía. Volví a casa. Eso es lo que tú crees. ¿Qué? No. Ay. René, Winnie Pooh, hermanos Gogos, están aquí. Pero ya entiendo, Dragonfire. Oh, bravo, Pinky. ¿Te gusta mi dimensión recopilada de tu propia dimensión? Como verás, es una exacta copia de la dimensión del cuarto de Jean-Paul. Si abres esa puerta, no hay nada. Perfecto, pero ¿qué es lo que quieres con nosotros? Jean-Paul me encerró por más de 3 años en mi propia dimensión. Así que pensé en encerrar a sus amigos en una dimensión para siempre. Así completaré mi venganza. Y ahora sufrirán. Suerte. Esto es divertido. Tenemos que detenerlo, pero ¿cómo? ¡Eso es! ¡Winnie Pooh! ¡Arroja tu collar hacia Dragonfire! ¿Quién me golpeó? ¡René, amárralo con la cuerda! No, ya me están haciendo enfadar. Probar el máximo poder. ¡Ay, no! ¡Ah! Por favor, ¿por qué se sacrifican en detenerme? Además, Jean-Paul no valorará su sacrificio y esfuerzo. ¡Cállate! Jean-Paul, él sí valora lo que hacemos. Él sí le importa lo que le hacemos. Igual sigue siendo un tonto. ¿Y este qué? Toma eso. Eso es para que aprendas que Jean-Paul no es ningún tonto. Es inteligente y bueno. Por favor, Pinky, si Jean-Paul fuera tu amigo, entonces él te aceptaría con una sonrisa. Pero la sonrisa que él tiene no es de aceptación de un amigo. Esto es una sonrisa de aceptación. ¿Qué haces? Luces prendidas. ¡Mírame No lo puedo creer. bien! ¡Mira, Pinky! ¡Esto es una aceptación de Jean-Paul! ¡Y esto es una sonrisa de una aceptación de un amigo! ¡No te haremos caso, Dragonfire! Entonces, muere. Prueba mi lanza de cuchillas. Oigan,
¡Váyanse de aquí! ¡Largo de mi dimensión! No, no queríamos... desviar tu espada y que te... ¡Váyanse! ¡Mi magia! ¡Esta ilusión va a destruirse! ¡Los regresaré! ¡Oh no! ¡Esta dimensión está a punto de explotar! ¡Va a desaparecer! ¡Oh! ¡Otra vez nos lleva a la dimensión! ¡Oh! ¡Oh! Se fueron. Al menos... perdí con honestidad y fuerza.